De ahí vas a empezar a hacer unos changes estratégicos. Algunos grupos a los que pertenezcas, que estén afines a tu producto, para que realmente se vuelva exponencial. Una vez de eso, vas a generar un índice de viralidad para poderlo capturar, poderlo medir y controlar. De esa manera, vas a poder tener una pauta final. De esa pauta final es exactamente lo mismo lo que les acabo de decir. Es poder entender que esa pauta final vas a poderle... Cuando hablamos de pauta, es generarle billete de publicidad, es entregarle, es pagarle a esa plataforma para que realmente te ayude a exponenciar tu producto, tu marca o tu servicio, para que puedas tener así, de esa manera, un impacto total. Miren lo bacano, esta gráfica, de una manera sencilla, o cómo lo logramos entender. Esto nos lo explicó uno de nuestros grandes mentores y nos está dando muy buen resultado. Entonces, aquí es donde vas a encontrar uno de los secretos del marketing del futuro. Por eso lo llamamos la evolución del marketing digital. Tienes que entenderlo, tienes que aplicarlo. Si no lo haces de esta manera, hoy está muy difícil que realmente tengas éxito en tu marketing digital. Entonces, el que le quiera tomar foto, magnífico, escríbanos, le puedo mandar una copia. Esto nos lo entregó un mentor, está certificado por un mentor, no hay ningún problema, no tiene derechos de autor. Es algo que realmente queremos que todos lo apliquen para que sean exitosos en su marketing digital. Muy importante esta parte, y es que cuando vas a empezar a generar, ojo, la primera parte es de generar viralidad. Para poder entregar viralidad, tienes que tener una historia, claro. Cuenta una historia real, que genere sentimiento, que toque fibra. Y esto es una vieja estrategia, storytelling. A mí me encanta, muchos de los que conocen a San Matías saben realmente su origen. Les presento nuevamente a mi hijo Matías, es nuestro personaje informativo. Para los que no conocen la historia, es un niño que tuve y se fue para el cielo a los 14 meses, tuvo un ciclo muy corto en la vida. Y aquí, gracias a un software, lo logramos proyectar teniendo 21 años y está presentado como un niño genio, coqueto, inteligente, donde nuestro personaje informador y nuestro compañerito de batalla y motor inspiracional. Pues Diosito me quitó la oportunidad de tener... de ver crecer a un hijo, pero no me quitó el talento ni el feeling de ayudar a las personas.